la rechazamos porque aquí hay muchos padres de familia que vivamos de aquí. Entonces, si nos quitan de aquí, ¿qué vamos a hacer? Más delincuencia, ¿usted no cree? Eso es todo. Se rechaza. Adiós, porque eso es lo que le están haciendo, es un daño a los trabajadores, a nosotros, los obreros, a los de volante. ¿Estarán apoyando el paro para mañana entonces? Claro que sí. Claro que sí. Porque no va a haber nada para nosotros. ¿Le perjudica eso a usted? Sí. No, porque a nosotros no nos conviene eso. Aquí no hay tanta gente para ese tipo de transporte, ¿tú ves? ¿Estará respaldando el paro convocado para mañana? No sabía nada. ¿Y sabes que el transporte va a estar más barato y más? ¿Te nos va a perjudicar? Mañana se ha llamado a una huelga. ¿Ustedes están respaldando ese llamado? Claro que sí. ¿Mañana estamos dispuestos para eso? Claro que sí. ¿Rechazan ustedes la onza? Claro, adiós. ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós, pero tú sabes que hay 200 y pico de choferes. ¿Y nosotros para cuándo? Sí. ¿Por qué? No, porque eso es un problema para nosotros, porque después la comida de nosotros se pierde, que esa guagua entre aquí. ¿Apoya el llamado a paro entonces? Sí, sí, lo apoyo. Sí, lo apoyamos. ¿Le perjudica a usted la llegada de esa transporte aquí a San Francisco? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la franja baja, entonces ahí no nos conviene a nosotros que la franja baje. Claro que sí, que rechazo. ¿Por qué? Porque imagínate, nos va a quitar la comida a cuántos padres de familia, a muchísimos.